Más que eres jurado de Código Creativo, ¿qué tal la experiencia? Bien, buenísima. A mí me encanta porque es como encontrarnos nuevamente con los chicos que están ahí surgiendo recién y que tienen expectativas, esperanzas, sueños, todo. A ver, a mí me parece muy divertido. Yo creo que en verdad el tema es que en líneas generales todavía los chicos tienen muy buenas ideas, pero no las logran cerrar del todo, pero están ahí dando bote. O sea, solamente falta que se esfuercen un poco más en cerrarlas, pero eso se va con la experiencia, o sea, está todo bien. A mí me encanta ver el trabajo de los chicos, la pasión que le meten, la alegría que tienen a veces en las ideas, se nota, hubo trabajo interesante, y está bueno que se repita siempre. En verdad, las ideas salen porque te apasiona hacer lo que trabajas, si no te gusta lo que haces, las ideas no van a fluir, y no, lo hicieron bien. Con tu experiencia como director creativo, ¿qué recomendaciones les darías para las siguientes presentaciones que van a tener? Se viene ya la semifinal. Hay que pulir presentaciones, hay que ser más vendedor, hay que entender que toda campaña resuelve un problema y si ese problema no está bien planteado, las ideas que vayan a salir después no van a ser relevantes, importantes. Hay que hacer mucho trabajo de investigación también. Pero sobre todo hay que entender que eso es como una carrera de postas, ¿no? Consigues el problema, consigues la observación, consigues un concepto, consigues una idea y consigues una ejecución, o sea, y cada uno es de 0 a 100. Entonces no es conformarse, encontré una buena frase y con eso me quedé. Hay que trabajar mucho. ¿Cómo están, chicas? Cuéntenos cómo se llama su dupla y cuáles son sus nombres. Bueno, nuestra dupla se llama Matajaris, mi nombre es Andrea Valle y mi nombre es Ana Araujo. ¿Qué ha sido lo más difícil de este proceso de Código Creativo? Ustedes han pasado a la siguiente etapa. Bueno, lo más difícil ha sido la presión de saber que tenemos tantos competidores, como dijeron, más de 200 duplas. Eso va a ir una presión latente. Y respecto a lo que dijo el jurado hoy día, nada, continuar dándole, sacar buenos conceptos, buenas ideas, ejecuciones. Y nada, sentirnos seguras de lo que estamos haciendo dentro de la cancha. Nuestra dupla es Parto, mi nombre es José Sarmiento. Yo soy Ismael. Ustedes han pasado a la siguiente etapa de Código Creativo. Cuéntenme cómo ha sido toda esta experiencia desde que recibieron el brief hasta que empezaron a pensar en la campaña. En realidad es mucho sacrificio, ha sido un transcurso de durante 2 meses de eliminatorias y me imagino que bastante gente con mucha capacidad también se ha quedado en el camino, ¿no? Hemos llegado acá, hemos tenido la oportunidad de mostrar, digamos, parte del talento, inspiración, muchas cosas que nos motivan, ¿no? Y creo que el bastante trabajo, o sea, y esfuerzo es lo que se ve en la cancha. Durante esos 5 días le hemos estado dando ideas y bueno, felizmente fluyó algo y aquí estamos. ¿Qué ha sido lo más difícil de la presentación de hoy? Yo creo vencer los miedos, más que todo. El hecho de presentarte a mucho público es una sensación más cercana a lo que te espera como estudiante a ser publicista. La emoción del final, que es poner tu talento en manos de otro. Y eso es, a la hora de la decisión de quién ha sido la dupla ganadora, como que es un momento muy tenso y al final simplemente explotas en emoción. Cuéntenos cómo así se animaron a participar en Código Creativo. Habíamos visto ya el concurso anterior y me quedé con las ganas. Lamentablemente no pude participar porque se me vino final, bueno, exámenes, cosas que se me pasaron. Y esta vez dije, ¿por qué no? Nos ponemos con todo para concursar, así como estábamos súper full con todas las cosas, pero no es una oportunidad para aprender, para participar y ganar. Los premios son geniales, el aprendizaje es genial. Claro, lo que hemos visto hoy día, en verdad vemos que el nivel de competencia es alto y en parte nos entusiasma a nosotros y nos da más ánimos como para seguir dando mucho más, esforzarnos mucho más. Bueno, el feedback que recibimos de los jurados fue muy bueno, ¿no? A pesar de que nos pusimos nerviosos, la idea salió a la luz, ¿no? Y pudimos pasar por eso, justamente. Gracias a una amiga nos enteramos del concurso, le metimos punche. Investigamos un montón y bueno, todas las duplas que se presentaron son muy buenas, ¿no? Y esta es una gran oportunidad porque es la primera vez que nosotros entramos en un concurso así y más que todo hoy le dimos el 100%, así que para la siguiente etapa vamos a darle el 1000%.